desarrollado, que era que conocido consumidor de cocaína, creo que él decía que estar centrado en el consumo de cocaína, que era, parece, muy intenso en él, era su único problema, pero su única solución, y que si no tenía eso, venían los otros problemas. Mirá vos. Era del único que se tenía que ocupar, era de eso. Exactamente. Entonces, bueno, me parece eso, que es un ejemplo maravilloso. Claro. Y en general, por ejemplo, las llamadas neurosis, llamémosle la histeria, la fobia o las neurosis obsesivas, uh-huh, incluso muchos casos de psicosis, vienen a la consulta por motus propio. El sujeto obsesivo que se lava la mano 20 veces por día, ¿no?, y que cada vez que toca algo se tiene que lavar las manos porque tiene el pequeño delirio personal de que todo lo que toca está infectado, viene a decirnos a nosotros: ayúdeme a resolver este problema. ¿No? Totalmente. No vale decirle no te laves las manos. No. Porque él eso lo sabe, ¿no? Es, claro. O no todo está infectado, él eso lo sabe. Uh-huh. Hay algo que nosotros llamamos fantasma, ¿no?, que es por donde el sujeto mira la vida. Entonces, si uno tiene un fantasma perturbador que le dice que está todo infectado, está todo infectado. ¿No? Disculpame que interrumpa ahí.